Ya, pero que si quieres ir adelantando, si no vas a estar en la reunión y quieres ir adelantando, adelanta. Si no, espérate, me da igual. Espera. Decía que es importante este punto que ha aportado Camila, porque nos enseña a ver cómo nuestro mapa mental infantil. Luciana, bienvenida otra vez. Mira qué gato más chulo. Como buena bruja, ella con su gato ahí o su gata. Muy bien. Nuestro mapa infantil es pequeño, es pobre, porque como somos niños, nuestra imagen parental es la que percibimos como niños. Eso no quiere decir que eso sea así tal cual. Es importante, que entremos en ese punto, porque yo creo que lo que yo veo es la realidad. Pero cuando uno es niño es normal que creas esto. Incluso cuando hasta los 5 o 7 años, el niño todavía está unido al mundo emocional de mamá y cree que lo que siente mamá es él, ¿eh? Pero ya luego vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de que eso no es así. Que la imagen que yo tengo de papá y mamá es mi mapa mental y que está muy condicionado por todo lo que yo soy, por todo lo que yo era en ese momento y porque tenía 7 años, 10 años, ¿eh? Si yo hablo con mi hermana mayor, mi madre y la madre de mi hermana, que es la misma persona, no tiene nada que ver. Nada que ver. Mi mapa mental de mamá y el mapa mental de mamá de mi hermana, que es la mayor, a ella la tuvieron con 19, 20 años, a mí ya con 36. El matrimonio de mis padres no es el mismo que el matrimonio de mis mismos padres en los 19 años, 20 años, no es el mismo. Mi mapa mental, cuando estoy creciendo, despertando, transformando mi conciencia, me doy cuenta de lo reducido que era y que yo lo que yo creía, como dice Camila, yo veía a mis padres de una manera y ahora los percibo de otra. Esa diferencia entre percepción y realidad, PNL, es súper importante. Una cosa es lo que yo percibo y otra cosa es la realidad. Y no siempre es lo mismo. Rara vez es lo mismo. Entonces me doy cuenta como adulto que lo que yo que estoy percibiendo no es en sí la realidad. Tengo que permitir que la realidad se me muestre. Por eso las constelaciones son tan potentes. En ese campo morfogenético de cuando estamos haciendo una constelación, salen a la luz información que no teníamos. Como no la tenía, mi mapa mental era este y al tenerla es este. Cuanto más amplío mi mapa mental, más realidad incorporo, más verdad y por lo tanto más plenitud. Puedo ver a mis padres sin juicio. Yo me identifiqué con mamá, 100%, porque desde los 7 hasta los 11, 12 años fue su crisis matrimonial. Y entonces estaban siempre peleando. ¿Y yo a quién veía débil? A mamá. Yo la veía a la víctima, que luego de víctima nada, porque las cosas no son siempre como parecen. Yo me identifiqué más con ella. Al identificarme con ella y ver la víctima de lo masculino, ¿qué estoy rechazando? Lo masculino. Todo mi trabajo evolutivo es incorporar lo masculino, que ya está. Pero si mi raíz he rechazado lo masculino, porque es malo, porque me han hecho, bueno, me han hecho. Yo lo percibí así en mi infancia, ¿eh? Vi que era un agresor, que, bueno, no le pegaba ni le hacía nada, pobre padre mío, pero siempre estaban, había mucha Marte muy Mercurio, verbo de estos, siempre peleando y ella llorando y el otro tal. Entonces esa imagen que se crea parental en tu interior y tú te identificas con uno. Y dejas al otro fuera, excluyes a lo masculino, excluyes a papá. Ahí ya hay un desequilibrio, porque no es verdad. Cuando me hice mayor, cuando ya tuve mi despertar de mi primer Saturno, empecé a ver de manera espiritual, ampliar mi mirada y me di cuenta de cosas desde la infancia de ellos. Ahí fue mi cambio
Vi que ambos eran huérfanos, que ambos habían criado uno sin madre y otro sin padre, las limitaciones que tenían como adultos por no haber tenido una referencia parental de cómo ser padres, hicieron lo que pudieron. Y ahí, ampliando ese mapa, empiezan a surgir cosas, porque yo me doy permiso para que surjan. Pero si yo me empeño en que este es el mapa, porque es lo que yo creo, evidentemente ahí no hay evolución. Yo me tengo que dar permiso para ampliar el mapa. En la medida que Camila amplía su mapa interno, permite que esa imagen de ellos aflore. Ahora los veo abrazándose. Si yo me hubiera quedado con el mapa de mis 7, 10 años, que estaban siempre peleándose y amenazándose, que me voy a matar, que me voy a ir con mis hermanas, que me voy, que esto, que siempre era una amenaza de divorcio, de realidad que se rompe, donde tú te sientes tan débil, tan vulnerable, y ves a tu madre tan vulnerable y te abrazas ahí a ella, si yo me hubiera quedado con ese mapa, yo no hubiera podido ver a mis padres en verdad como eran. Porque esa era la imagen de esa edad. Tenían 40 y pico de años, era su crisis de los 40. Pero a los 18, cuando se casaron, a los 19, a los 20, tan, pam, pam, eran otras personas. Y se amaban, se deseaban, y tuvieron 4 y otros que no llegaron a nacer. Hasta 11, parece ser. Imagínate si hubo deseo. Si hubo placer, si hubo fiesta, si hubo jolgorio, si tú veas todas las fotos de las fiestas que se iban, que entonces no existía barraca, pero se iban a Barrachina, la fiesta, bailando, esto, lo otro, toda esa parte, yo la he descartado si me quedo con con el momento emocional de lucha, de lloros, de... Es todo. Mis padres son los dos, son ambos. Esa parte, la otra y todo, como yo, ampliamos mapas. Y al ampliar, pueden surgir imágenes que antes no me daba permiso. Pues mi papá era así de estrechito. Cuando lo amplío, doy espacio para ver cosas que antes no veía. ¿Era esto, Camila? ¿Era algo por ahí? Sí, es sí. Gracias. De nada, a ti. ¿Alguien más quiere compartir? Vale, pues no pasa nada, ya lo dejamos ahí, ¿sí? Sí, yo compartiría, pero es que si no se alarga, se hace eterno esto. No pasa Y nada, pero sí. sí. Sí, quedan, son las 2 y 5, 2 y 10, hasta el cuarto, podemos estar, quedan 5 minutos, si queréis, Vale. podemos seguir, sí. Rocío, cuéntanos. Nada, que me ha hecho gracia porque justamente a mí, Luciana, a mí me salía también una imagen de, mira, la creatividad de mi hija. Ay, qué bonito. La fresa, vamos a comer fresitas hoy. Me salía también una imagen de mi bautizo, ¿no? Y claro, creo que es esa foto que traje en la que yo me veo muy, muy triste, muy, muy sola, muy abandonada. Y claro, mi padre ese día no estaba. Entonces, he conseguido ponerlo en esa imagen, en ese cuadro, en esa foto, que se estaba, ahí estaba un vacío, una ausencia. Y lo conseguí aunar y verlo. Y también me ha pasado que eso, ¿no? Respecto al otro día, que sí que me metí mucho, soy la niña, en esa herida, he conseguido ver que sí, que eso es mi hija, mi niña, el niño interior, la que ha pasado eso, pero lo veo desde una adulta que ve que eso ha pasado y que eso está, voy a darle yo ese hueco, ese espacio, ese cuidado que necesita, ¿no? Y entonces, lo he visto desde mucha más tranquilidad, ¿no? Sí que se ha movido mucho aquí en el pecho, luego se me ha bajado a la rabia, al estómago, y luego ha sido como. Y además ha habido un momento que es que justamente lo está diciendo mi madre, o sea, ponerlos como igual, y lo está haciendo con mi madre, y de repente ha salido el sol,
Y me estaba dando un calor y he dicho, wow, o sea, lo he sentido mucho, mucho calor y me ha ayudado mucho. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Sí, fijaros que en la medida que vamos integrando todo lo que haya podido quedar excluido en nuestros ancestros, en nuestra infancia o en nosotros mismos, en la medida que lo vamos incluyendo, nos vamos sintiendo mejor con nosotros mismos, ¿sí? Incluir a un padre que no estuvo presente en el bautizo es una manera de poder, primero, por un lado, Rocío, tú recuerda que toda esa configuración de cómo es papá y cómo era mamá es algo que tú has decidido para ser quien eres y evolucionar. Entonces, desde ahí es de donde yo puedo arrancar y decir, bueno, no le echo la culpa a mi padre porque yo pedí ese campo morfogenético con esas condiciones para que yo me pudiera trabajar justo aquello que me tengo que trabajar. Si yo he sentido la herida de abandono, es porque yo he venido a experimentar esa herida para reconocer justo lo contrario. ¿Qué es lo contrario al abandono? La presencia. Claro, y la presencia y la unidad. La unidad. No puedes ser abandonada porque tú ya eres uno, ¿vale? Entonces, esa es una de las misiones que tú has venido a este plano a encarnar. Claro, además... Y por eso... Uh-huh. Perdón. Por eso, ese caldo de cultivo. Me obligo al nacer en un lugar donde voy a experimentar el abandono, recordar justo lo que no soy. ¿Eh? Uh-huh. Justo lo contrario. Claro, y encima justo yo he elegido un padre ausente para mi hija. Ahí, en ese proceso, eso lo ha elegido tu hija para claro. Ello. Uh-huh. Exacto, o sea que por eso que ahí estamos ahí. Estáis alineadas en una línea ancestral. Sí, claro, exactamente. Sí, sí. Y tú ahora tomas conciencia de ello y sanas esto, uh-huh. Sanas la herida, no culpabilizando a papá ni culpabilizando uh-huh. a nadie. Sanas la herida diciendo, bueno, yo me hago responsable de lo que elegí porque vine con esa condición para experimentar lo que no soy. Es como quien nace en un ambiente violento. Uh-huh. En esa violencia reconoce que él no es violento. No es violencia o ella. Es paz. Pero hasta que no vivo eso, no lo sé. Esos son aprendizajes que nos pueden parecer muy duros. Pero es la única manera que tenemos encarnando eso de experimentar en profundidad y buscar y encarnar lo que sí somos. Gracias. ¿Alguien más que decir? Mara. Yo voy a compartir un poquito, sí. Vale. Bueno, con respecto a las instrucciones lunares, volviendo un poco a lo anterior, como que después del sábado intenté hacer más consciente cómo muevo la energía, ¿no? Y me di cuenta de cuán mental estoy, sobre todo en este tiempo de encierro, ¿no? Yo tengo la luna en Géminis, aire, y digamos que es como algo recurrente, ¿no? El llevar todo a la cabeza, pero como que en este tiempo, ¿no? De por ahí tener menos momentos de, yo qué sé, de que me dé el sol, de que me dé el aire, ¿no? Y como que el encierro entre cuatro paredes, yo encima no tengo patio, no tengo balcón, no tengo terraza, o sea, estoy literalmente entre cuatro paredes encerrada, claro, y me di cuenta de cómo, como que tengo ese mecanismo de incluso la tristeza, llevarla, entenderla, ¿no? Como intentar todo, llevarlo a la cabeza, ¿no? A la lógica. Y cómo... como de alguna manera, como darme palmaditas, ¿no? Desde esta parte. Entonces, ayer tuve un día de darme cuenta de que en verdad no es que estaba tan bien como me contaba, sino que como tengo toda la teoría, pues me daba vueltas todo el tiempo con la teoría, ¿no? Como que, bueno, está todo bien, esto es necesario, esto, ¿no? Es un regalo para la Tierra, esto, ¿no? Pero no me dejaba conectarme con mi tristeza de que estoy... O sea, de que estoy encerrada entre cuatro paredes, de que no puedo ver el sol, de que estoy lejos de mi compañero. Y fue como permitírmelo, y bueno, me desmoroné así, lloré un montón, pude ahí conectarme con mi Piscis, me hice agua, ¿no? Así como... Y fue súper bonito porque me sentí como muy liberada de que me di cuenta de que mi meditación necesaria
era sentir lo que no me gusta sentir. Y no fumé en todo el día, ni tabaco, ni María, ni nada. Fue como, o sea, hoy voy a sentir. O sea, no quiero anestesiarme con nada, no quiero ver una peli, no quiero ver un documental, no quiero, o sea, no quiero hacer una clase de yoga. O sea, quiero sentir lo que me está pasando. Y fue tan liberador, tan mágico, tan hermoso, que bueno, fue muy fuerte. Y como eso, lo que me queda más presente, ¿no? Del tema de las instrucciones lunares, los mecanismos, ¿no? Como todo eso. Y con respecto a papá y mamá, yo llegué un poco tarde a la meditación, pero bueno, sí que la parte que hice, como que a mí me mueve mucho porque, bueno, mi mamá me tuvo a los 17 años, era muy pequeña, lo echó a mi papá cuando estaba embarazada y lo mandó a la mierda y no lo dejó verme ni conocerme, y los primeros, el primer medio año de mi vida yo no conocí a mi papá, no tuve su apellido, no, o sea, mi mamá cortó literalmente, obligó, ¿no?, como a esa separación. Espera, mi amor, ahora estoy hablando, no se puede, ¿vale? Después te cuento. Entonces, claro, yo me di cuenta que yo siempre tuve como una relación de mucho apego con mi mamá, y a mi papá, incluso cuando yo tenía 6 meses, ellos volvieron a estar juntos y siguen juntos ahora, 30 años después, 31 años después, y se aman un montón y tienen una relación súper bonita, pero es verdad que yo siento que desde mi adulta es como que sí que abrazo a mi papá como el regalo que es, sea como sea, haya pasado lo que haya pasado, pero que mi niña tiene como ese vacío de no haberlo vivido lo suficiente, no solo porque no estuvo el último tiempo del embarazo y el primer tiempo de mi vida, sino porque fue el típico hombre que trabajó toda la vida para sostener a sus 7 hijos, nosotros somos 7 hermanos, él tuvo 2 matrimonios, y claro, es como que o sea, me doy cuenta de que siempre estuvo ese vacío y que quizás como que yo nunca lo había realmente, ¿no?, como reconocido. Y me pasó algo muy curioso, porque hace unos días me llamó mi mamá por teléfono y me dijo que había estado meditando y que me tenía que pedir perdón y que se puso a llorar y me dijo: te pido perdón por haberte limitado, por haber sido egoísta, por haber pensado solo en mí, en lo que yo necesitaba, y no haberme dado cuenta que quizás vos pues necesitabas que yo como que no excluyera esa mitad no tuya, y te pido perdón porque te amo, porque lo amo a papá, y porque en ese momento yo era niña, era adolescente, estaba pues con mis hormonas revolucionadas, y fui egoísta, pero bueno, agradezco que ustedes hayan podido, ¿no?, cosechar de adultos esa relación, pero aún así, dice, me di cuenta de que nunca me había permitido perdonarme, primero yo como madre, como mujer, como esposa, y poder pedirles perdón a los dos. Me dice, también lo hablé con papá, y bueno, mi papá, mi mamá y yo estuvimos hablando, porque dentro de biodanza hay un ejercicio que es de reparentalización, que es un renacimiento. Se va al momento del parto, ¿no?, de volver a nacer. Y mi papá y mi mamá me dijeron de hacer como ese acto psicomágico de adultos y recibirme los dos a la vida. ¡Qué nivel, ¿no? Bueno, ay, me voy a poner a llorar. ponte, no pasa nada. Contacta con esa emoción, permítela. Déjala salir, no te preocupes, Mara. Gracias. No, a ti. Tú permítelo. No pasa nada, no hay ninguna emoción que nos vaya a ahogar o a quitar la vida, no, eso no es verdad. Debemos permitirla. ¿Puedes respirar por la nariz profundo? ¿Puedes? Hazlo. Eso es. Una vez más. Profundo, suelta. Una vez más. Suelta. No pasa nada, aunque veas a la mamá llorar, no te preocupes. ¡Ay, que le mojas la cara! Muy bien, Mara.
un ejercicio muy bueno. Tienes unos padres súper, súper evolucionados, ¿eh? Qué potente, qué envidia más sana. Poder haber vivido esto con ellos, porque yo viví cosas muy bonitas, pero bueno, ya están en el otro lado y hay cosas que no hemos podido compartir. Pero qué bien, Mara, qué bien, qué alegría, ¿eh? Poder Gracias. Estar ahí, poder haber hecho ese acto psicomágico de renacer, ¿eh? De una manera consciente, adulta, madura, eso es una fuerza tremenda. Y luego recuérdate lo que dice siempre, a mí me gusta mucho Marta Salvat cuando habla en el curso de milagros, dice, yo en tu lugar habría hecho lo mismo que tú, porque sería tú. Tendría tus padres, tendría tus 17 años, tendría tu experiencia cultural, mental, etcétera, emocional. Por lo tanto, estaría en ese nivel vibratorio. Yo habría hecho lo mismo que tú porque sería tú. Y al ser tú, tendría esos límites, esos condicionantes que te hicieron a ti hacer lo que hiciste. Por lo tanto, no te puedo juzgar. Porque yo en tu lugar habría hecho lo mismo que tú porque sería tú. Te agradezco que me pidas perdón, pero lo importante, mamá, es que te perdones tú. Claro. Pero al final el perdón no nos lo puede dar nadie, eso tenemos que tener claro. Yo puedo pedir perdón a los demás y el otro no puede decir, pues no te perdono. O pues sí, y yo quedarme igual por decir, es que yo creía que iba a sentir liberación, pero es que la única libertad interna es cuando yo me perdono a mí mismo. Entonces, muy bien, muy bien. ¿Sí? Nunca podemos ir hacia atrás y recuperar lo que no tenemos, Mara, eso lo tenemos que recordar siempre. Lo que no se me dio, no lo voy a recuperar de adulto. Ni me lo van a dar las drogas, ni me lo van a dar los hombres, ni me lo van a dar nada. Lo que no se dio, no se dio. Lo que sí puedo hacer es, desde hoy, como adulto, dármelo yo. Este es el punto de la cuestión. Tu padre no estuvo, no estuvo. Mi padre tampoco. Mi padre apareció. Mi madre se vino a parir a Valencia de Alemania con 8 meses de embarazo en autobús, 24 horas de autobús, porque quería que su hijo fuera valenciano. Y aquí vino a parir. Y aquí parió y parió sola porque mi padre estaba trabajando en Alemania. Y hasta que no pasaron unos meses tampoco vino él. No estuvo, no estuvo. Yo eso no puedo hacer nada. Pero es que, ¿qué es ahora lo importante? Lo importante es que mi padre interno esté, que soy yo. Yo soy mi padre interno. Que me tengo que cuidar y procurar alimento. Estructurar mi vida. Darme trabajo. Cuidar de mí. Ya no es mi padre en la infancia. Ahora soy yo. Y ese padre interno no me lo puede quitar nadie. Lo que no se dio, no se dio. Pero ahora yo puedo darme lo que puedo darme yo. Y ahí es donde estoy haciendo ahí hacemos nuestro ejercicio de maduración y evolución. Y sanación. Gracias, papá. Gracias por no estar. Porque el no estar tú me ha permitido que yo esté más. Al no tener un padre activo, presente en nuestras infancias, porque estaban trabajando, porque no podían hacer otra cosa, somos unas generaciones que nos hemos visto obligados a asumir nuestra propia educación masculina, porque el modelo masculino no estaba tan presente. Yo salí a la calle con 14, 15 años, pues lo que la calle me ofreció, yo lo tomé, y así fue una generación, una década entera, luego otras cosas. Todo ese proceso, todo ese tránsito, todo ese camino me ha hecho quien soy. Me he visto forzado al nacer en ese contexto a tener que buscar yo en mi interior a mi padre interno. Lo busqué en las drogas. Mara, es lo mismo. Una adicción es falta de papá. Luego lo busqué en la iglesia, papá Dios. Y al final, ese tránsito, ese recorrido, ese camino, te va haciendo que tú te ves forzada a buscar en tu interior tu propio padre. Y entonces lo encuentras. Y entonces te lo das tú. Te das tú lo que tú necesitas. Y ahí es donde está el verdadero Dios. Porque fuera no estaba.
está en esa conexión interna tuya, ahí es donde realmente digo, ahora me empodero de mi propia divinidad y me doy lo que por herencia divina me corresponde, que es ser yo, que es la abundancia, que es el todo, que es el ser uno con los demás, que es el estar juntos y sentir la plenitud de la existencia, la felicidad. Eso me lo doy yo a mí mismo, porque he hecho el camino hacia adentro y me he encontrado con mi padre interno. No llames a nadie más padre, decía Jesús. Y seguramente Buda dijo lo mismo, de otra manera y en otro contexto. Nadie más es tu padre. Solo es ese padre interno. Y a veces hemos tenido que hacer un caminito que a veces ha sido más doloroso, a veces menos, donde experimentar esa búsqueda fuera de papá, frustrante, que no me daba al papá que yo buscaba porque no estaba fuera. Y en ese camino he tenido que ir buscando, 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 hasta que me lo encuentro. Y ahí es donde realmente empiezo a ser yo. No sé si estoy llevando el tono muy a... Bien, bien, sí. ¿Alguien más quiere compartir algo? Alberto, ¿quieres compartir algo que no te hemos oído apenas? Bueno, hola, ¿me recibís? Sí, sí, sí. Hola. Bueno, pues muchas gracias. Quería agradeceros ahí. Perdón. Sepárate un poco. Sí, 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 que... Bueno, que todo este análisis, toda la teoría de arquetipos con la que soy familiar y tal, y tu manera de hacerlo, pues me ha entrado muy bien y siento que es una herramienta potente y que justo me complementa, justo esta herramienta emocional así, yo soy más del camino del samurái y tal. Muy bien. O sea que me viene súper bien. Y bueno, yo quería compartir que por lo que estoy viendo hay bastante ausencia de... O ausencia o hueco padre, y justo en mi caso es un poco el contrario. Uh-huh. Como que mi madre estaba, pero el modelo fue mi padre y la piedra angular y la estabilidad, o al menos en mi mapa mental de chiquitito. Uh-huh. Pero bueno, han pasado muchas cosas, he trabajado muchas cosas, y no sé, ahora que veo que mi mapa mental se ha activado un poco más y tal, siento que, bueno, mi madre estaba ahí, siempre ha estado ahí y últimamente he recibido un gran regalo y entonces, bueno, que, no sé, eso quería compartir de momento. Muchísimas gracias, Alberto. Como vemos, aquí cada historia, cada mapa y carta natal es diferente. Hay quienes hemos tenido un padre ausente y hay quienes han tenido una madre ausente. En ambos casos, ambas realidades son las que han configurado mi posibilidad de que yo desarrolle lo que he venido a desarrollar a este plano. Entonces está bien, lo bendigo, le doy gracias por haber sido así como fue y agradezco que eso me ha llevado a buscar lo que yo tenía que activar en mí. En tu caso sería más tu madre interna, cómo contenerte, cómo nutrirte, cómo darte emocionalmente lo que te nutre, lo que te hace crecer, lo que te hace sentir contenido, sería también la figura lunar, habría que ver tu carta. Luego hablamos por privado y me das un poco los datos, ¿te parece? Sí, vale. Luna en Sagitario. Vale, gracias. Muy bien. Pues luna en fuego. Bueno, lo dejamos aquí ya, que si no se va a hacer muy largo y Alberto ya me mira con cara de que mi estómago, ¿qué? ¿Para cuándo? Entonces vamos a darle ya a todos al estómago lo que nos está requiriendo hace rato. Muchísimas gracias y nos vemos el sábado, ¿vale? Vamos hablando. Los ejercicios, acordaros, para que luego no me preguntéis qué ejercicios habéis dicho. Ejercicios que yo puedo trabajar. Tenemos ya un diario lunar. Vamos a inaugurar nuestro diario Saturno, ¿vale? Para tener esos dos lados de la carta. Diario Luna, diario Agenda Lunar, diario Saturno, ¿vale?
No hace falta hacer muchas cosas, que, bueno, echarle a creatividad, una libreta, unas hojas grapadas, lo que se apetezca. El registro, registrar, eso nos ayuda, ¿vale? Registrar, dedicarle unas horas cuando podáis, una hora al día, media hora, todos los días un poquito, yo voy recordando, y voy escribiendo y voy tomando datos. Y eso me hace tener en activo ese esfuerzo por profundizar y conocerme y sanar, ¿vale? Creo que puede ser chulo, ¿vale? Os lo propongo. Ya iremos poniendo yo en el grupo, voy poniendo tips y voy poniendo cosas o alguna hoja que yo haga o preguntas que os puedan ir ayudando, ¿vale? Yo os voy nutriendo también por el grupo. Como mi luna es tan virgo, soy muy de dar de comer a los demás, de preocuparme por los demás y de ponerme al servicio de los demás. Todas las lunas en tierra, sobre todo más en Virgo, estamos muy ponernos al servicio. Ahí mi ejercicio ha sido de saber cuándo sí y cuándo no. Porque si no, a veces ahí te pones tan al servicio a los demás que te dejas de nutrir a ti. Entonces es importante los límites saturninos. Vale, sí, esto sí, esto no. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias por participar, por todo lo que compartís. Gracias por todo lo que compartís, que es muy rico, nos hace a todos mucho más ricos. Estamos ampliando nuestro mapa mental, pero a tope. Chao. Muchísimas gracias, chao. Hasta el adiós. Vale, ya estamos otra vez grabando en escena aquí. Vale, justo cuando más emocionado estaba, me ha pegado un corte que me ha dejado totalmente frío. Ahora no recuerdo ni lo que estaba diciendo. Bueno, nuestro primer encuentro saturnino, ¿cómo ha sido con cada uno de vosotras? Vale, vamos a tenerlo claro, que tenemos a esa dualidad Luna-Saturno para ayudarnos a evolucionar. ¿Cómo es mi niño interior y cómo es mi padre interior? ¿Vale? Es importante esto para trabajo terapéutico. Es muy freudiano, pero daros cuenta de lo importante que es el psicoanálisis en este sentido. Cómo yo voy reconociendo mis arquetipos profundos, cómo yo me voy reconociendo a mí internamente. En la medida que voy ampliando conocimiento, esto es PNL, esto es constelaciones familiares, en la medida que abro a más conocimiento, más yo en plenitud soy. Por eso las constelaciones son tan potentes, porque me muestran cosas de mis ancestros que yo no tenía ni idea y que me estaban afectando. Amplían mi mapa mental y mi mapa vital. Acordaos, en PNL, que os lo puse en este es un dibujito mío, así como muy... Como es. En la PNL trabajamos en mapa mental, cómo ampliar para enriquecer. ¿Sí? ¿Cómo enriquezco? ¿Cómo amplío mi mapa mental para darme permiso a poder cambiar mis reacciones emocionales, mi forma de comunicarme? Es importante, en la PNL es para esto, para que yo aprenda a comunicarme mejor, para que tenga más herramientas comunicativas que me hagan más feliz. No es por capricho, es para que me haga más feliz. Entonces me enriquece mi mapa mental. Tener todas estas herramientas me enriquece. Pues si os fijáis, yo lo puse ahí en el círculo este más grande, el mapa vital, mi contexto vital, eso es la astrología. La astrología me amplía mi mapa de cómo yo vitalmente, en 12 áreas, puedo desarrollarme al máximo. Entonces es una herramienta potentísima, pero es una herramienta arquetípica. No nos debemos quedar con el planeta en sí que manda una emanación como si fuera el antiguo Zeus desde el trono aquel que enviaba unos rayos. Por favor, eso es Hollywood. Bajemos a la realidad. La realidad es mucho arquetipo. Mi mente necesita arquetipos para comprender. Necesita estas cosas que yo puedo ver, que yo puedo reconocer para incluir en mi proceso interior evolutivo de cómo soy yo. Es arquetípico.
forma parte mi proceso antropológico. Forma parte, si no, el hombre no habría reconocido la astrología hace miles y miles y miles de años. El hombre empieza a reconocerse a sí mismo dentro de un sistema que es el sistema solar y empieza a comprender que hay unas estrellas que se mueven y que en la medida que se van cambiando y van moviéndose pasan cosas en la Tierra, que como es arriba es abajo, que estamos unidos, que necesitamos este conocimiento para ayudarnos a crecer, para colaborar, para poner viento en popa a toda vela. Yo tengo que saber dónde está el viento, si no voy en contra. Por eso muchas veces sufrimos. En este proceso que estamos ahora viendo, mi luna, mi Saturno, mi niño interior, mi madre, acuérdate de lo que hablábamos muchas veces en las instrucciones lunares, cuando trabajamos y vemos, decimos, es que mi madre era la que me hacía esto, la que sus emociones eran así, así. No, eran tus emociones que se proyectaban en mamá, ¿eh? Por eso este trabajo terapéutico es importante, ¿eh? Que muchas veces la mamá lo que hacía era ser esa instrucción lunar tuya, porque tú la ponías en una situación donde no había más remedio. Si tú eras muy fuego y tu madre era muy agua, al final acaba explotando por algún sitio y acaba convirtiéndose tu madre en una luna fuego cuando no lo es. Pero es porque tú lo necesitas para tu proceso evolutivo. Entonces ponemos y entonces hay que reconocer, no, eso soy yo. No era mi madre, soy yo. ¿Eh? Soy yo. Son mis emociones. Es mi cómo yo he nacido emocionalmente y cómo tengo que evolucionar desde ahí. Desde ahí. Porque como os digo, esto es muy de mi cosecha, pero esta es la de carta natal. Es diferente, hay más líneas, pero es porque están más planetas incluidos. El nodo norte, el nodo sur, está Quirón, pero es lo mismo. Esta y la de grupo Venus, ¿vale? Acordaros. Yo uso las dos. Grupo Venus están los 10 planetas y ya está. Bueno, también está el ascendente, el medio cielo, todo esto. Y aquí en carta natal puedes ampliarlo y hacerlo más rico. Entonces, todo esto está ahí para que yo reconozca que todo eso soy yo. Todo eso viene conmigo. Viene en el pack. ¿Vale? Entonces, yo voy reconociéndome. Voy aprendiendo a leerme. Cuando leo las instrucciones de cómo funciona un aparato, ahora lo entiendo. Cuando leo las instrucciones de cuando yo he nacido, ¿qué venía en este aparato que soy yo? Puedo comprenderme mejor. Mira, esto es lo último que tú has vivido. ¿Ves este mapa? A partir de ahí, vamos a seguir el proceso evolutivo. Vamos a continuar. Pero yo tengo que saber dónde estoy. Si no sé dónde estoy, ¿dónde voy a poner en el GPS que voy? Yo tengo que saber dónde estoy en este momento de mi vida. Tengo que saber a nivel arquetípico, interno, profundo mío, en qué punto estoy. Sin paños calientes, tampoco en plan machacarme, pero necesito reconocer. Yo esta semana, estos últimos días, está siendo muy fuertes, no sé vosotras. Este arquetipo Plutón, que es la espiritualidad llevada al máximo, pero también es nuestros profundos terrores, ¿eh? ¿Os acordáis de Narciso Ibáñez Serrador, Narciso Ibáñez Menta? Aquellas series antiguas. De sus terrores más nocturnos, más potentes, las películas, sus pesadillas, sus arquetipos, Frankenstein, Drácula, ¿eh? Todo eso que forma parte del lenguaje romántico, que es importante y que es muy, muy arquetípico también, ¿sí? Ahí está tu Plutón. Ahora mismo, en estos días, está siendo potente. Y el otro día me pasó algo con alguien, no voy a decir nombres porque no se debe ni tampoco viene al caso, donde aparece una sombra mía, se revela una sombra y se mueve toda esa energía que todavía es sombra, que estoy trabajando, pero que todavía estoy ahí en proceso. Se mueve esa sombra y entonces mi emocionalidad empieza a ponerse potente, fuerte. La tendencia mía como luna en Virgo será a esconder en tierra esto, a no permitirme sentirlo. Y entonces, ¿qué hago? Todo lo contrario. Me siento delante de una silla vacía y le digo a esa emoción, te doy permiso. Háblame, cuéntame. ¿Sí?
en mi diario lunar puedo poner este día y revisar luego en la carta astrológica de ese día que está moviéndose ahí arriba para que yo entienda. Me está dando la oportunidad de sanarme, de que yo evolucione. No está para fastidiarme el día. ¿Veis? Es que la perspectiva es una o es otra. Yo puedo decir, joder, qué mala energía hay esta semana o este año. Es un año catastrófico, es una mierda de año 2020. Por favor, bórralo, que tiene un virus, bórralo. Reiníciate, planeta Tierra, porque el 2020 ha empezado con un virus. O puedo decir, este momento es un momento precioso, evolutivo, que me está ayudando a ver qué cosas tengo yo que evolucionar en mí. Y encima, estoy solo, sola, o estoy con mi pareja, o estoy con quien sea. En esa intimidad, sí o sí, voy a ver, sí o sí. Por una línea, por otra, a través del miedo de la tele, a través del miedo de los vecinos, cuando salgo a la calle, cuando me llama Pepita, cuando me llama fulanita, va a aparecer algo que remueva y que da a ti contactar con esa herida que has venido a sanar para evolucionar en el amor. No hemos venido a otra cosa. Venimos a sanar para amar como humanos. ¡Ah! Gran incógnita. ¿Qué es esto de ser humano? Que todavía no lo tenemos claro, ¿eh? Ni como especie, ni a nivel individual. Estamos aprendiendo. Entonces, a mí estos días se me ha movido ese encuentro que está teniendo Plutón. Saturno con Marte, pa, pa, pa. Y Plutón con Júpiter. Me pone en contacto con una emoción que todavía es sombra, que todavía me hace sentirme súper inseguro. Inseguro. Cuando surgen cosas de mí que no me gustan, me pasa toda la vida. Cuando sale una sombra, entra en caos, en pánico. En vez de asumirla, la escondía. A través de las drogas, a través de la espiritualidad, de la Iglesia Católica, todo eso ha sido siempre un proceso de cómo esconder, meter en tierra o enfriar o congelar, mi luna en Virgo, cómo congelar ese proceso emocional. Mi respuesta evolutiva es darle un lugar a esto, a ese Plutón, para que sea funcional, o a esa instrucción lunar, para que yo la integre, no tenga que aparecer otra vez. Y si aparece, ya no me genere ese terremoto sísmico que me hace sentirme tan vulnerable. Se ve a mí los defectos, madre mía, a los 18 o 20 años. Era como que no puede ser, no puede estar pasando. Yo, mi virus es perfeccionitis número 1,000,000,000,000,000. Cada detalle de mi pelo, de mi ropa, de mi actuar, tiene que ser perfecto. Cada vez que ha surgido una sombra de imperfección, y en ese proceso es cuando evolucionas o involucionas. Reconozco esa emoción, le doy un lugar, no la entierro, no la congelo, no huyo, no me evado, no pasa nada, no hace falta fumarse un porro, no hace falta tomarse 20 cervezas, no es necesario ir corriendo a pegar un polvo, ni ponerme música que me aísle. Puedo mantenerme vivo experimentando esta emoción y no morir en el intento. Puedo. Y ahí, sosteniendo esto que al principio parece insostenible, maduro, crezco y sano. Casi nada. Parece una tontería, ¿eh? Parece una tontería, una emoción, algo que se me activa hablando por teléfono con una persona que me dice algo de mí que parece una imperfección absolutamente que no puede ser verdad. No, sí, claro, puede ser verdad. De mí puede ser verdad lo más terrorífico y lo más magnífico de mí, de ti, de todos. Todo depende de cómo esté, de funcional o disfuncional, todos mis arquetipos internos. Si están integrados, si no lo están, si hay un equilibrio, si sigue dominando una zona de la carta más que otra. Si mi luna sigue siendo terrorífica, plutoniana, porque están juntas en Virgo, en la casa 6, mi luna y mi Plutón. Y Urano, ala, ahí toma, mandanga, todos juntos.
¿Sí? Si están ahí. Y cada vez que aparece algo que mi luna reconoce como insufrible, mi Plutón que la tiñe, me genera terror de que se vaya a ver una imperfección, que no soy perfecto. Y yo lo que hago es seguir esa instrucción con 55 años, seguir obedeciéndola, enterrando esa emoción para que no se vea, llevándomela fuera. No puedo, esto no, esto ahora no. O puedo seguir escuchando esa conversación que me genera, que no puedo tragar. Trago, acojo, no porque me lo diga el otro es verdad, ¿eh? Que luego habrá que ver si lo que me está diciendo que es verdad y que no. Pero en ese momento lo importante no es la verdad del otro. ¿Me entendéis? Lo importante es qué me genera a mí. ¿Qué me genera a mí? ¿Qué me está moviendo en mí para que yo evolucione? No la parte analítica de ver qué palabra es verdad, qué palabra no es verdad, que eso también es muy luna en Virgo, ¿vale? No, 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 no. ¿Qué se le mueve a ti? ¿Qué te está pasando a ti en esa conversación? ¿Te está generando una incomodidad que es que no puedes ni siquiera seguir oyendo que colgarías el teléfono? Mira, otra luna en tierra. Sí, 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 la de veces que nos pasa eso, ¿verdad? Porque no siempre estamos escuchando lo que dice el otro, ¿no? Si es que no lo puedes escuchar cuando tu instrucción lunar te está diciendo, es tan potente, ahí ya no hay capacidad de escucha, Joana. Es que no puedes escuchar, es tal embargo emocional, la instrucción lunar, que no te permite nada. Por eso es tan importante que trabajemos las instrucciones lunares. Porque es que es un embargo, ¿eh? Es como un secuestro. Se te ha llevado, tú ya no estás. En ese momento en la conversación tú ya no estás. Es como que ¡buah! El otro sigue hablando, pero tú ya no estás presente. Es un secuestro. ¿A que sí? Y entonces en ese momento que te han secuestrado, la instrucción lunar es ágil, rápida. Y más en los que somos mercuriales, en Virgo o en Géminis, en aire o en Acuario. Es rápida. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Rápido, 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 rápido. Cuelga, cuelga. En tierra, congela. Eso no. Eso no se siente. Yuyu, caca. No, 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 por ahí no sigas, no, por ahí no sigas. Sí, la frase es, por ahí no vayas. Por ahí no se puede seguir, prohibido. Y entonces, me he dado cuenta, se ha activado mi instrucción lunar, se ha puesto activa. Me doy cuenta, primer paso, se está activando. Segundo paso, haz lo contrario, haz lo contrario. Lo contrario que es, no, no cuelgo, no voy a colgar, sigue. Si en este momento no soy capaz, están, me siento tan embargado, tan secuestrado por la emoción, puedo decirle, mira, te voy a colgar, que ahora mismo no puedo seguir hablando, pero ahora en 5 minutos te vuelvo a llamar, ¿vale? Dependiendo, eso tenéis que conoceros, ¿vale? Pero lo ideal es, no voy a colgar. Te permito que acabes tu conversación. Yo ahora voy a coger esta emoción mía, voy a hacer lo contrario, ¿eh? Y voy a coger a mi niño interior, lo voy a cuidar yo, porque ahora soy yo el adulto. Entonces estoy sanando mi luna. En el caso de este, mi Plutón. Porque es que además, como están juntos, pues es un terror. No es un... es terror. Es una vulnerabilidad. Es como que si me vierais desnudo todos en una estación, es una situación que no puedo con esto. Eso es lo que parece. Pero claro que puedes. ¿Sí? Es el momento terrorífico de vulnerabilidad mayor que podemos experimentar. Entonces ahí estamos creciendo. Cuando somos capaces de transitar ese terror y no huir, y no salir corriendo, y no hacer lo que la instrucción lunar dice, porque la instrucción lunar era para la infancia, ¿os acordáis? El niño no tiene más remedio, no tiene herramientas, el niño. Pero yo ya soy un adulto. Ahora puedo elegir. Y ahí está la verdadera libertad. La única libertad que no nos va a quitar nadie. ¿Acuerdas de Víctor Frankl? Víctor Frankl, ¿eh? Logoterapia, nada menos.
descubre como psicólogo en los campos de Auschwitz que la única libertad que no le pueden quitar a un ser humano es cómo vivir lo que está viviendo. ¿Cómo vivirlo? Tu única libertad, que no te puede quitar el gobierno de España ni el virus, es cómo vives esto que estás viviendo en casa. Pero tienes que empoderar de esa libertad. ¿Eh? Tienes que integrarla. Es decir, no, no. Eso implica que ya soy un adulto, que estoy haciéndome cargo de esta realidad, que no la huyo. Porque si la huyo, si le doy lugar a la instrucción lunar, entonces me voy, vuelvo a la zona de confort, a lo que me es conocido. Me hace sufrir, pero es lo que domino, la zona de confort es lo que domino. Y además es lo que dominaba ya en la otra vida, ¿eh? ¿Os acordáis? Nacemos, acordaros, con esa luna nos está diciendo, ¿cómo nos protegíamos del dolor en la última encarnación? ¿Y cómo manejábamos las emociones más profundas en la otra vida? Esa es tu luna. Por eso os digo que la carta natal es de cómo se quedó tu proceso evolutivo. Y desde ahí sigamos. Seguramente en la próxima encarnación habrá otro mapa natal que será todo lo que tú has evolucionado en esta vida. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí estaba en mi última vida. ¿Cómo era mi zona de confort? ¿Cómo me manejaba yo? ¿Cómo experimentaba yo esas emociones profundas que me desestabilizan? Desde ahí tengo que evolucionar. Y desde ahí tengo que seguir creciendo. Y en ese proceso estamos conociéndonos. En este momento, ¿cómo estoy viviendo el aislamiento? Esa es tu libertad. Toma conciencia de que puedes vivirlo como tú quieras. La realidad es la que es, pero tu realidad interna es tuya. Tú decides. Decides tú, nadie más que tú. Y si no puedes decidir tú, es porque todavía no te has dado ese permiso. Estamos en la zona de confort, estamos todavía en las instrucciones lunares, es algo que me embarga, que me secuestra y que creo infantilmente todavía que no voy a poder manejar nunca. Yo conozco muchas personas que te dicen, es que yo soy así, no puedo evitarlo. ¿Os dais cuenta de la creencia limitante que hay debajo? Esto sigue siendo trabajo de PNL y trabajo de análisis transaccional. En el proceso de conocerme, acordaros, en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Es que si no, no hay manera. Te tienes que conocer. ¿Qué creencias te limitan aún? ¿Tienes algún sesgo en tu comunicación? Es que todos los hombres son malos. Es que todos los hombres me van a abandonar o me van a traicionar. O me van a joder, o lo que quieren es follarme. Yo soy muy mal hablado, pero es que así queda claro como el agua. ¿Sí? O todas las mujeres son unas, yo qué sé, zorras. Unas bilinguis, unas putas, unas llámala como te dé la gana. ¿Eso son creencias tuyas? ¿Son creencias limitantes tuyas? Es que tenemos que bajar ahí, ¿eh? El dinero es malo, el dinero es sucio. Hay que huir del dinero porque todo lo que toca lo mancha. Pues nunca tendrás dinero. Esta sociedad se enferma. Podemos poner, hay montones de sesgos, que se llama sesgo, creencias limitantes que podemos tener incorporados ahí dentro, ¿eh? Y que es arquetípico también, seguramente vienen de tu familia o vienen de tu última vez que estuviste aquí. ¿Cómo han quedado ahí? Y como están ahí, siguen actuando hoy. El proceso no es otro más que conectar con ello, darme cuenta. PNL, amplía tu mapa, conoce tu mapa. Astrología, conoce tu mapa evolutivo.
tu contexto, tus planetas, ¿qué te están diciendo de ti? ¿Qué llevas ahí? En tu mochila. En tu mochila de tu última encarnación llevas un montón de cosas. Ahora vamos a vaciar la mochila, por favor. Porque si no, yo no puedo saber qué llevo. Si no sé qué llevo, ¿cómo voy a transformarlo? Tengo que conocerme. ¿Sí? Vale. Nos quedan como 13 minutos. Yo ya creo que hasta aquí está bien. Hemos hecho proceso, hemos dado otra vuelta, otra rueda, otra vuelta a la tuerca. Y voy a abrir ahora un momento donde dudas, preguntas, aportaciones, todo lo que queráis, ahora es el momento de hacerlo. Si habéis podido tomar nota, por eso dije lo de la agenda también, tomar nota conforme yo voy hablando y luego, en este momento, se da la libertad para que podáis compartir. Vale, ¿quién quiere empezar? Venga, empiezo yo. ¡Valienta! Claro, mi nombre lo dice. ¡Valentina! Mira, no me había dado cuenta, dicho desde el alma. Ya. Mira, a mí me pasó algo similar el otro día con una amiga, en el sentido que no estábamos hablando por teléfono, sino que estábamos hablando por WhatsApp. Sí. Así que he tenido más tiempo en este caso. Y sí que me he dado cuenta que ella estaba reflejando algo que yo, una actitud que me molestaba en ella porque a mí me cuesta hacerlo, ser como más autoritaria, digamos, ¿no? Y me cuesta porque tengo miedo al ser rígida, como que me he dado cuenta también de mi herida de la injusticia, pues me he dado cuenta que que me pongo rígida en muchas situaciones. Y entonces, pues eso del ponerme como más autoritaria, entre comillas, lo veía como negativo. Así que me lo tomé súper mal, pero súper mal. Además que me parecía como súper injusto porque lo que decía, digo, vale, pero te estás... O sea, yo lo estaba sintiendo como si ella estuviera poniendo como mi madre realmente. Porque no se estaba poniendo como una terapeuta, sino como mi madre, en plan, te digo lo que es correcto. Y no, para mí no era así. Y ya se lo había dicho. Y entonces estaba ahí escribiendo y volviéndolo a la cabeza, ¿no? En plan, pues te voy a explicar por qué no es así, ¿no? Pero era mi niña que estaba saliendo, porque con un mogollón ahí de ira, realmente, ¿no? Con mucha ira. Y dije, no, ya está, me guardé ese mensaje y le contesté por la tarde tranquilamente, simplemente diciéndole, vale, pero en este momento quiero hablarte como amiga, ¿no? Entonces cada uno tiene su opinión y no pasa nada tampoco. Así que, pues, esto. Lo único que me he dado cuenta ahora también, mientras que Rocío estaba hablando, que sí que igual me vendría bien como... proyectar mi ira de alguna forma, ¿no? Y no simplemente... Dejar un espacio a esa energía, ¿eh? Todas las energías necesitan un canal por donde manifestarse. Y hay que darle un lugar, hay que darle un espacio. No podemos reprimir a Marte. Porque lo que haces al reprimirlo es lanzarlo a la sombra y luego te vendrá una pareja maltratadora o una amiga que te haga sufrir. Entonces, no se trata de reprimir. De lo que se trata es de darle un espacio sano, como yo, mi Marte, le doy un lugar en mi vida. Entonces, mi Marte es necesario. Sin él no puedo emprender ninguna acción. El fuego inicial es lo primero que trajo al mundo, al planeta Tierra. Primero fue el fuego, luego la Tierra, luego el agua y luego el aire. Perdón, luego el aire y luego el agua. Bueno, ya me avisa que quedan 10 minutos. Entonces es importante que cada uno de esas energías tengan un lugar sano. Hay que ver cómo ese Marte en mi vida se expresa, se manifiesta. Claro, o sea, hay una herramienta potente ahí que es la asertividad. Yeah. La asertividad no es pasividad, no soy una cobarde que no me defiendo. Es la mejor herramienta Marte.
no es soy un cobarde, no es el extremo disfuncional de Marte, dejo que me maltraten, ni tampoco es la parte agresiva, maltrato yo para defenderme. De manera asertiva, puedo expresarle al otro que, cuál es mi lugar, cómo me siento yo y qué sí, qué no. Yo puedo decirle a mi amiga, respeto perfectamente tu mapa mental, lo veo, lo oigo, lo siento, es tu mapa mental, me parece muy bien, pero yo no voy a hacer lo que tú me digas. En todo caso, claro, tengo que hacer lo que yo descubra que realmente es importante para mí. Agradezco tu posicionamiento, pero también te agradecería que no me dijeras qué tengo que hacer, porque ya soy una adulta. Si me dices lo que tengo que hacer, me estás tratando como una niña y me incapacitas. Fijaos, a un niño hay una edad, hay edades donde hay que decir cómo tienen que, hay que ayudarles a que vayan encontrando su forma. Pero a un adulto tú nunca le debes decir cómo debe de hacer, porque entonces lo haces niño. Y cuando tratamos al otro como niño, lo incapacitamos. Y eso es muy dañino, muy tóxico, claro, en una relación. Bueno, más que decirme lo que quería que hacer, en su mapa mental me estaba diciendo cómo era para ella un asunto, ¿no? Pero claro, es como es para ti. Es tu mapa mental. He dicho, claro, si un día pues me apetece, pues te lo preguntaré, pero... Claro, y te lo agradezco, pero bueno, es tu mapa y cada persona tiene uno propio. Y es importante que tú escuches al tuyo y lo enriquezcas. Te puedes agradecer lo que puede enriquecer su mapa al tuyo, pero a partir de ahí tú tienes que hacer lo que tú entiendes que tienes que hacer. Y la asertividad es lo más equilibrado dentro de ese planeta Marte, ¿vale? Acordaros. Cuando sale una ira, una rabia profunda, aplico asertividad, porque es el equilibrio perfecto. Ni me he quedado en la parte pasiva de no defenderme, ni me he quedado en la parte agresiva de defenderme, agrediendo al otro, insultándole o siguiendo el hilo de lo que el otro me dice, yo entro en esa batalla. Asertividad. ¿Quién más? ¿Alguien más, por favor? Luciana. Quiero compartir una cosa curiosa, porque esta semana, como te había dicho el sábado, estos días, ¿no? Esta semana, ¿no? Estos días, estuve reflexionando al respecto de la de mi herida de injusticia. Uh-huh. Y dónde he sido injusta conmigo misma y también sobre el rechazo, donde había rechazado a mí misma. Y hoy, en la meditación, cuando empecé a visualizar este encuentro con mi padre y mi madre, yo no me acuerdo de esto, pero mi sensación es que volví al bautizo de mi hermana, que nació cuando yo tenía tres años y pico. Tres. Y bien, y volví ahí, en la iglesia donde yo fui bautizada y ella también. Entonces, muy curioso cómo... Voy a pesquisar un poquito más, pero a lo mejor activé esto ahí en este momento donde ha nacido mi hermana y yo intentaba mirarle a los ojos y ellos no me hacían caso, no me miraban, no estaban dispuestos. Y cuando yo intentaba llamar más atención, mi madre hacía así que a mi padre y como yo me encargo. Y yo, mira esto. Y bien, cuando antes de que tú empezara a traer el adulto, yo misma lo hizo, como, a ver, yo voy a salir aquí y voy a mirar esto desde lejos y voy a hablar con estos y tú empezó a hacerlo y yo, mira, qué curioso. Me adelanté un poquito sola. Muy bien. Y fue... Ya había hecho este ejercicio, claro, ¿no? En constelaciones, con estos años que llevo, ya he hecho varias veces ejercicios con mi niña, claro. Pero de esta vez, la verdad es que sí pudo sentir que la integración de mi padre y mi madre como iguales por fin se dio.
¡Vamos! Es un ejercicio, ¿eh? Todos los ejercicios en constelaciones, a veces uno dice, es que ya lo he hecho muchas veces, pero estos son capas de cebolla. Es que cuanto más te metes, más van saliendo cosas, más van saliendo cosas. Y dices, bueno, lo he repetido y esta vez, curiosamente, ha pasado algo que no había pasado nunca. Y hay una visualización diferente, hay una apertura diferente. Entonces, tú eres diferente a esas otras veces. Estás ya más trabajada, tienes más hondura. Has bajado más abajo, te estás dando más permiso porque ya no tienes tanto miedo. Al principio en las constelaciones nos da pánico y vamos con unas capas ahí, un escudo, a ver qué va a salir, que me puede ahogar y no quiero mover esa tierra, déjala como está, no muevas ese suelo. Y dices, ya, pero es que si no mueves ese suelo no te sanas. Entonces, bueno, eso es ahí importante. Entonces, bueno, vamos permitiéndonos. Entonces, ahí has visto algo que te ha permitido equilibrar más tu relación con ambos padres. Esto es importante. ¿Quién más quiere compartir algo? Hola, yo quiero... Anima. ¿Dos? Ah, bueno, primero una y luego otra. Bueno, como queráis, vale. ¿Quién quiere empezar? ¿Yoli? Vale, pues nada, que cuando, hablando como Luciana, ¿no? En ese orden de la meditación y de la visualización de mi padre y de mi madre, sí es verdad que me pude visualizar muy rápido, ¿no? Entre tu voz y el proceso que ya hemos venido caminando juntos y lo que me trajiste aquí. Pero cuando llegó el momento del padre, sí sentí como no podía respirar, Ángel, ¿no? Tenía así como un ahogo. Que me vino la lógica y dije, uy, el corona, la locura, ¿no? Y por otro lado, la realidad energética, claro, también, sí, ¿no? Me traje ahí como el miedo más global que tenemos ahora todos, ¿sí? Claro, y después de racionalizarlo un poco, sí sentí que tengo dificultad, ¿no? Y me acuerdo que la niña no podía ni ver al padre, ¿no? No podía ni tocarle la mano, ni hacer esa parte de integrarlos hasta que pude hacer el ejercicio, es decir, yo soy solo una niña, ¿no? Y ambos son iguales. Con mi madre sí sentía una fluidez maravillosa, ¿no? Y sentía ahí una retroalimentación, pero también es verdad que sentía ese bloqueo con la parte masculina. Y bueno, nada, compartir eso que después con el soltarlo y las afirmaciones y nivelar la energía de que somos iguales y que traer esa adulta me dijera al ver a los ojos a mi niña, que lo pude ver perfectamente y sentirlo, ahora yo te cuido. Ahora yo estoy aquí. Y sentir que de tanto repetirlo, eso se ha hecho algo que yo creo, ¿no? Que confío. Y que muchas gracias. Eso es lo que quería compartir. Pues gracias a ti. Escucha, Camila, voy a darle otra vez a agendar, aunque sean 10 minutos, porque faltáis más por compartir. Y es que me parece que falta un minuto solo. Entonces, no os preocupéis, que si se corta, le vuelvo a dar. Y aunque sean 10 minutos, así compartimos todos, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale. Camila, ¿quieres iniciar algo de compartir? Si se corta, lo retomas. Sí, quería compartir algo sobre los mapas mentales, pero ya queda para la... No, tranquila, ahora, ¿no? Le voy a dar otra vez si quieres empezar y cuando se corte, repetimos. Cuéntanos. Estoy viendo como en mi propia carne, cómo el mapa mental realmente cambia, el dibujo cambia. Cómo se me manifiestan mis padres en la visualización es totalmente diferente a cómo se me manifestaron hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora les manifiesto, yo qué sé, abrazados, mirándose, cosas así que no pasaban nunca. Y eso es muy positivo. Solo quería compartir esto. Es súper positivo porque estás ampliando tu mapa mental, ¿vale? Tú, al haber cambiado tu imagen que proyectabas sobre ellos, te estás permitiendo ver cosas de ellos que antes no te dabas permiso, ¿vale? Ese es el punto. Por eso es tan importante las constelaciones ahí, porque no, nos muestran cosas que no nosotros en nuestro mundo niño veíamos a nuestros padres discutir y decíamos, es que se odian, pero no es verdad. En las constelaciones ves que no se odian, ellos se aman de esa manera. Que no es la manera que tú tienes funcional de entender el amor, pero es su manera. Seguimos ya, ¿eh?
si tenéis algún problema de audio, no me escucháis bien o lo que sea, me decís, ¿vale? De momento todo bien, ¿verdad? ¿Seguimos? Vale. Estábamos diciendo que hemos introducido la meditación de hoy, seguimos con la línea de llegar a ese niño, a esa niña interna, que puede estar todavía herida en nuestro interior y que desde ese lugar puede estar tiranizando todo lo que es la concepción de la realidad del adulto que soy, ¿vale? Entonces, es un espacio importante terapéutico y yo tengo que poner mucha atención porque si mi niño ha quedado herido y sigue siendo el que domina la escena, ¿os acordáis? El paralelismo era con la luna. Si yo quiero hacer un viaje del héroe, que para eso he venido a esta encarnación, para hacer un viaje del héroe, yo he de recorrer toda mi carta natal, ¿eh? He de recorrerla entera. ¿Os acordáis que os puse esto? ¿Vale? Acordaros, o vuestro mapa natal, que el único que no creo que lo tenga ahora mismo todavía sea nuestro querido Alberto II, que nos ha pedido. Ahora ya nos lo dirás ahora. Vale. Nuestro mapa natal, que es este, es nuestra carta natal, nuestra carta astral, tenemos todo el viaje del héroe por realizar. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, esto es un mapa. Es un mapa para que yo realice mi viaje. Es un viaje evolutivo, no es un viaje de capricho. Yo no he venido a este plano, lo decíamos el otro día, de una manera arrojada a la existencia. No somos existencialistas. No creemos que estemos aquí de una manera caótica, casual. Si estoy, es para evolucionar. Esto es uno de los pilares más importantes de mi metodología de trabajo. Somos evolutivos. Evolutivos implica que todo tiene un sentido evolutivo. Mis programas biológicos, mis programas astrológicos, emocionales, todo, el diseño del mapa, el día en que nací, la línea ancestral mamá, la línea ancestral papá, los he elegido yo, no es caos, no es casualidad, es causalidad. Somos herméticos, creemos que como es arriba, es abajo, por eso trabajamos con astroterapia, y que como es dentro, es fuera. Son las bases del hermetismo. Creemos que en esta elección que yo he hecho no hay error. Creemos espiritualmente que todo es bondad, no es perjurio. No estamos aquí para jodernos. Estamos aquí por bondad, para crecer, madurar en el amor. Quizá no lo tenga totalmente claro en mi interior y mi exterior me esté mostrando que no está tan claro esto. Pero eso no quiere decir que no sea así. Lo que quiere decir es que yo en mi interior tengo un poco de confusión. Por lo tanto, en mi realidad externa, en mi matrix, que se está representando el guión que estoy escribiendo constantemente, lo que se me está mostrando no es que el universo no sea bondadoso, es que yo, en mi interior, todavía no soy consciente de que soy yo el que está transcribiendo ese guión. Por lo tanto, a donde tengo que ir es al guionista, no a la realidad externa. Por lo tanto, he de aprender a conocerme profundamente para saber qué se me está escapando. En esta carta natal, que soy yo, esta es la mía. En esta carta natal tengo pistas muy potentes de quién soy. Esto, acordaos, el último día os lo dije y hoy lo vuelvo a repetir. A mi manera de entender, ¿eh? Esto no es de ninguna fuente, esto es mío. Esto, que es el día que yo nací, así estaba el cielo, así estaban los astros, esta era la energía disponible. Habían estos grados, habían este viento, esto es lo que había el día que yo nací, que lo elegí yo, esto. A mi manera de entender, es el punto evolutivo donde me quedé en la última encarnación.
y a partir de ahí retomo, ¿vale? Esto es mío, ¿no? No es de otra cosecha, es de mi propia cosecha. Entiendo esto, entiendo. Esto es el punto evolutivo donde estoy. Y de aquí tengo que crecer, tengo que evolucionar. Y con esto cuento en este viaje, con estos puntos, con estas confrontaciones, oposiciones, contracturas, siempre llamo contracturas, cuadraturas. Esto que me crea una contractura que me deja ahí. Ahora mismo tenemos una contractura potentísima entre Urano en Tauro y Saturno recién entrado en Acuario. Pero una contractura como en la vida habíamos tenido. Mirad, abrir los ojos y ver. Esto es la contractura. Esto es lo que está ocurriendo. Y a todos nos está poniendo, por eso digo contractura, porque me duele. Es una cuadratura, es una molestia, es una incomodidad. Me duele, me molesta. Tengo que estar constante, estoy encerrado. Estoy encerrado en un momento donde estamos encerrados todos. Saturno acaba de entrar en Acuario, que es todos, todos. Y todos, Acuario, su regente precisamente es Urano, que está en Tauro. Y Saturno también es su regente, el tradicional, el antiguo. Saturno está diciendo límite, confinamiento. Y Urano en Acuario, el regente nuevo de Acuario, el que en astrología evolutiva actual se pone como regente, es precisamente el hippie, el libertad, el todos juntos, unidos y fuera de límites, y no, aquí no hay límites. Era de Acuario, ¿vale? Estamos inaugurándola ahora con la entrada. Aquí no hay límites de ningún tipo, la sexualidad libre, la mujer libre, el hombre libre, los homosexuales libres. Eso sería lo más potente de un Urano, el creador de las nuevas tecnologías, el creador de todo el tipo de contactos novedosos que estamos viviendo ahora a nivel de Internet. Todo este mundo que se abre de libertad de comunicación. En cambio, Saturno entra y te dice, todos, en todo el mundo, no solo tú en España o en Valencia, en todo el mundo debéis permanecer encerrados. Imagínate la contractura que supone eso. Estamos aquí dentro todos experimentando unos límites. Mira, Alberto, la cara que pone ya. De por favor, que se me está haciendo pequeño el mundo, necesito espacio. Muy bien. Pues en cambio, la realidad te está diciendo que tienes que ir adentro, no afuera. Revisa qué es para ti la libertad. Porque quizá no lo hemos interpretado bien, ¿eh? Quizá nos estábamos pensando que la libertad era cosas muy hacia afuera, cuando la libertad tiene que ser hacia adentro. Saturno, que es el señor del tiempo, el señor Cronos, el señor, algunos dicen del karma, pero yo prefiero no, porque esa palabra suena siempre a castigo, y no es verdad, karma no es un castigo. Es el señor que te invita a que, como el ermitaño de la carta, del tarot, ¿verdad, Luciana? Es nuestro ermitaño, es el que nos lleva al tarot, el candil, es el señor mayor que te invita a revisar, ocho, el que te invita a revisar en soledad, en tu ermita profunda. Vamos a ver qué entiendes tú por libertad. Vamos a ver ahora en tu interior, en tu corazón, cómo te vives a ti mismo. Acaba de entrar la luna en Cáncer y ha hecho contacto con el nodo norte. Seguramente va a ser ya, es que en junio, ya mayo, se va el nodo norte. Ahora mismo está en grado 4 en Cáncer y ya va a entrar en Géminis enseguida. Y nos está también invitando a revisar qué es para ti hogar. ¿Cómo te habitas tú a ti mismo? ¿Qué te creías? ¿Que el hogar eran estas cuatro paredes? ¿Que la familia es esas personas con las que convives que tienen tu misma sangre? Vamos a revisarlo bien, ¿eh? Todavía nos queda un poquito de tiempo para ver ahí en el nodo norte
todo este proceso de quizá, ¿qué entendíamos nosotros por hogar? Yo cuando empecé la ONG, mi hogar, mi nodo norte, me decía, vamos a crear hogares para personas que no tienen hogar. Yo lo interpreté así. En el proceso de estos 9 años, mi nodo norte, mi nodo sur, me han ido poco a poco haciendo revisar qué es para mí un hogar. Y todo ese proceso que yo inicié de crear hogares de manera literal, lo he tenido que abandonar. Lo he tenido que cerrar. Al principio ha sido impuesto, ahora ya no. Ahora soy yo. Mira, me sonaba Pimpinela. Ahora soy yo quien que quiere estar sin ti. Ahora soy yo el que se ha dado cuenta de este giro de tuerca y de qué es un hogar y qué no es un hogar. Y dónde hay que acompañar terapéuticamente a las personas a que vuelvan a su hogar, a que tengan un hogar. Por supuesto que van a seguir haciendo falta hogares externos, casas, pero en mi caso no es mi lugar. Mi lugar es profundizar y acompañar. De momento, ya veremos qué voy descubriendo en este proceso de tiempo que se avecina a partir de esta nueva era que estamos entrando ahora. Es acompañar a que las personas se habiten en su hogar interior. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Voy dando pistas porque es que son muchas cosas y no puedo poner al día Alberto de todo lo que hemos dado porque ya los demás me cogeríais del cuello y me diríais, tío, que te repites más que... Vale, entonces, bueno. Seguimos, sí, seguimos. En este proceso que estamos viviendo ahora mismo todos, tenemos, como en general, son todas las cartas natales, todos tenemos dos opciones, siempre. Hay muchas, pero en general tenemos dos opciones. Asociarme o disociarme de la realidad. ¿Vale? Yo puedo, en este momento, coger esta situación de una manera asociada y vivirla y ser feliz, sentirme bien, sentir que este momento estoy aprovechando para conocerme mejor, para habitarme, que esto es un reseteo a nivel planeta, que hay un montón de situaciones que yo no veo, pero que están pasando, que resetean mi planeta, que resetean la relación de cómo los gobiernos nos gobiernan y cómo es Capricornio, nodo sur en Capricornio, y cómo nosotros nos habitamos en nuestro hogar, cómo esas relaciones se van desmoronando, Saturno y Plutón, junto al nodo sur, luego entró Marte, Júpiter, luego entró Marte, han ido demoliendo a nivel social y a veces también personal. Cómo ha ido demoliéndose esa manera, ese entendimiento de cómo tenía que ser gobernar el mundo y cómo yo, desde ese ángulo del nodo norte de mi hogar, cómo yo voy interpretando que tengo que vivirme en mi interior. Ambas ahora van a girar, van a poner Géminis Sagitario y empezaremos a profundizar en áreas diferentes. Acordaos, la carta siempre son axis. Axis. Siempre voy a tener un lado y otro. Y el trabajo evolutivo es que se equilibren. Si no se equilibran, pueden estar desequilibradas en una zona o en otra. ¿Sí? Imaginaros. Yo tengo, a ver, voy a encontrar aquí, esto que os puse el otro día también, ¿sí? Luna Saturno, el niño, mi niño, mi niña herida y mi papá. Dependiendo cómo sea uno, cómo sea el otro en mi carta, dependiendo de cómo yo viva
de manera funcional o disfuncional esa relación entre ellos, puedo estar viviendo de una manera o de otra, ¿vale? Si sigue siendo mi niño quien domina toda esta obra de teatro que es mi proceso evolutivo de esta encarnación, mi Saturno igual ni siquiera lo he llegado a activar. ¿Eh? Está totalmente disfuncional, está inactivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí os acordáis? Todo esto es un poco repaso. ¿Sí? ¿Yoli? ¿Los demás? ¿Me seguís? ¿Vale? Bien. En esa relación yo puedo tener, por eso decíamos, vamos a ver, si la luna, por eso es lo primero que estamos trabajando, si la luna sigue dominando toda esta obra de teatro y es la directora, pues igual los demás planetas ni siquiera me ha dado tiempo, no he sido capaz, no soy consciente y no están activos. ¿Cómo voy a llegar al sol, que es mi meta evolutiva, si todavía ni siquiera, si me he quedado ahí todavía en la luna, en mi niño interno herido, y no soy capaz de salir de ahí, ¿cómo voy a activar las demás activaciones, que para eso es mi carta? Porque este es mi mapa evolutivo. Para que yo lo pueda andar entero, yo necesito que todos los planetas estén activos. Los planetas son arquetipos, no nos rayemos con el tema de los planetas. Los planetas no están ahí arriba dirigiendo una orquesta. Los planetas son parte de la orquesta. Porque yo, teoría de sistemas, lo vuelvo a repetir, todos estamos vinculados a ese sistema, todos somos igual de importantes y necesarios en ese sistema. Por lo tanto, ellos no son los que me afectan. No es que el planeta, al haber nacido yo allí, tenga esa maldición, la maldición saturnina, la maldición no sé qué. No. El planeta toca la misma música que yo. Estamos todos bajo el mismo, es el mismo clima. Solo que ese arquetipo me da pistas para que yo me conozca mejor, para que yo me pueda trabajar en profundidad, ¿sí? Vale, importantísimo el tema de los arquetipos, que si no nos quedamos ahí como una astrología un poco mágica. De lo que se trata es de comprender lo que ese arquetipo me está queriendo decir de mí mismo, ¿sí? Aparte de cómo yo tengo mi carta natal, aparte de cómo yo decidí nacer ese día con esa conjunción o esa cuadratura o esa oposición o ese sextil o ese trígono o trigono, aparte de eso tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos un contexto, que es donde yo he decidido nacer. Yo he decidido nacer en Valencia. No he decidido nacer en África. Entonces, los planetas pueden tener una semilla rica para mi evolución, pero luego va a depender también de mi contexto. No necesariamente porque ese planeta esté así, quiere decir que eso se vaya a dar. Va a depender de mi contexto y de cómo yo trabaje con ese contexto. Es importante esto, Si no, volvemos a la magia. Parece que ya de por sí todo tenga que hacerse por haber nacido bajo... No. No es haber nacido mujer en África hoy que haber nacido mujer en Nueva York. ¿Comprendéis? ¿Qué tengo que hacer entonces? Colaborar con mi contexto. ¿Sí? Yo tengo que darme cuenta que mi contexto me limita y me proporciona las claves que yo necesito para también activar ese planeta. Pero si no me di cuenta... seguramente no colabore. No te preocupes, Mara, que aunque entres y salgas, a mí no me molesta. Con darle a entrar, está bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Seguimos? ¿Hay dudas? Veo caras así un poco de... Muy bien, Alberto, gracias. Alberto apadrina. Gracias, gracias por apadrinar. Y Sergio, y bueno. Si no, vale decirlo, que no pasa nada. Vamos a ir dando vueltas, porque os he dicho que es complejo integrar todos los arquetipos que llevamos. Esto es muy mental, es muy... parece que sea una información, por eso yo siempre digo, vamos luego a bajarlo,
¿eh? Para eso aplicamos la PNL. Vamos a hacer práctico. El otro día pusimos unos deberes. Unos deberes, como si fuéramos niños. Pusimos unos trabajos a realizar. ¿Sí? ¿Cómo han ido? ¿Ha ido bien estos días de trabajo? Haced feedback, porfa. ¿Quiere decir que nadie ha hecho trabajo? Nadie ha aprovechado. Alberto no, ni estaba. Los demás, avisen. ¿Cuál era la tarea, Ángel? Porque yo me quedé en la lección pasada. ¿Qué puedo hacer para que se despliegue mi son? Eso sí lo hice. Pero vale, muy bien. No sé si había otra, que me da duda si había otra. Vale, ¿alguien más se acuerda de algo? Acordaos que si tenéis una libreta, tomáis notas, será más fácil, ¿sí? Rocío, ¿estás diciendo algo? Sí, es que el otro día yo, por ejemplo, es que no tomé notas. Nada. En la última. No, era, o sea, atención. Estabas plena. Absorción, muy bien. Ese día sí, fue sí, así. Sí, sí, sí. Entonces, claro, la tarea sí que, yo creo que es la anterior. Vale. tenemos una agenda lunar donde vamos apuntando datos, ¿os acordáis? ¿Sí? Donde nos hemos... En diario lunar, muy bien, Rocío, muchas gracias. Cada uno que se vaya elaborando su propio diario lunar, donde cuando aparece una instrucción lunar, ¿vale? Donde hay de repente una emoción que me altera, ¿cómo percibo que he vuelto a ese actuar antiguo de mi instrucción lunar? ¿Cómo me he dejado llevar por él? ¿Cómo he reaccionado? ¿Cómo es la reactividad ante esta situación que me desagrada o que me incomoda emocionalmente? ¿Y cómo inmediatamente he hecho lo contrario para poder integrar esa luna, madurarla y hacerme cargo yo de mi niño interior y no dejar que sea la niña o el niño quien domine la escena? ¿Sí? Ese es uno de los trabajos que llevamos ahí como grupo. Hacer un diario lunar donde yo pueda ir elaborando y me voy conociendo. ¿Vale? Acordaros, en terapia es acompañaros y acompañarnos en grupo en esos procesos. Son procesos y son procesos de trabajo. ¿Vale? No es algo solo mental. Por eso digo, vamos a hacer trabajo escrito que os ayude a ir día a día reconociendo cuándo se activa. ¿Cuándo se activa mi protocolo lunar? ¿Cuándo se ha activado? ¿Alguien quiere compartir algo al respecto de esto? Pues, a ver, yo. Vale. Justamente, bueno, ayer, nada, justo antes de dormir sí que, bueno, descubrí que mi hija había roto una cosa y se me activó un libro, con lo que yo he cuidado los libros, con el mimo que le tengo, y ves que esto, y la verdad es que sí que fue un uff, me subí, o sea, estuve reconociendo que durante todo el día estaba un poquito más subida, pero en ese punto dije, reconecté con el cuerpo, intenté hacérselo entender también a ella, que eso a mí me molestaba, pues eso, que siempre que es mío, y nada, al final pues, no llegó la sangre al río, que digo yo, ¿no? Que conseguí volver a respirar, volver a concentrarme, intenté enseñarle una técnica de coger un cojín, de pues eso, que ella también viera esa emoción que había, porque había roto el libro, porque miente, y nada, acabamos cogiendo un cojín, pegándole puñetazos, chillándole al cojín, y ahí se fue, y se gestionó ahí súper bien. Muy bien. Vale, en ese momento, ¿qué instrucción lunar reconociste? Para que los demás puedan un poco ir entendiendo el proceso. Creo que hay humillación, no sé, yo creo que sí. Te sientes humillada cuando suceden estas cosas. Es como una herida de tu niña interior que tú reconoces que en ese momento se activa. Sí, bueno, y te lo puedo decir, porque mi padre decía que esto, que eso es lo que tenía, y si rompe las zapatillas, te bajo las zapatillas rotas porque no hay más. Uh-huh. Entonces, esto claro, yo me sentía como muy humillada, ¿no? El decir, o sea, si se me han roto, ya no voy a tener un reemplazo, ¿no? Y me sentía como, pues eso, humillada, pobre, ¿no? En ese aspecto. Uh-huh. Y yo creo que ahí... Vale, fíjate, vamos a lo que está haciendo Rocío. Rocío está haciendo una introspección a esa niña interior, ¿vale? Eso sería, como estábamos diciendo todo el rato, en ese momento yo lo que estoy haciendo es reconocer.
que esa niña interior, a fecha de hoy, a pesar de que tenga 55, 30, 42, 90 años, puede seguir siendo quien domine esta escena que es mi vida de hoy. Porque esa herida sigue activa. Si la herida sigue activa, es esa herida la que está pintando mi emoción de hoy adulto. Por lo tanto, no puedo avanzar como adulto si no miro a esa niña interna, la sano, para poder seguir mi proceso evolutivo. Por eso dijimos que es tan importante este primer escalón, abundar, trabajar, ¿eh? Pero claro, trabajar implica eso, llevar un diario, tomar notas, hacer cosas, porque si no se nos queda ahí la charla, o bueno, ahora ya está en YouTube, la podemos ver mil veces, pero el trabajo lo tengo que hacer yo, cada uno tiene que hacer su trabajo personal, de reconocer qué instrucción lunar en este momento se ha activado en mí. Si hay una herida, en 10 minutos se acaba, ¿vale? Esta será la tercera vez y la última que ya enlazamos, acordaros, en 10 minutos. Si hay una herida, yo la reconozco, si me doy cuenta qué instrucción lunar, Rocío tiene su luna en Capricornio, ¿verdad, Rocío? Vale, yo reconozco ya cuáles son las instrucciones lunares de Tierra y cómo me pueden estar dominando, hacia dónde apunto. No solo a la herida de la niña, sino qué instrucción lunar se activa en ese momento y me dice, haz esto para que tú puedas sentirte bien. Porque cuando no hago caso a mi instrucción lunar me siento mal. Y es tan inconsciente que volvemos a esa instrucción lunar. Entonces, claro, inmediatamente nuestra capacidad interna hace ¡pim! Y ya estás en esa instrucción lunar. Una instrucción lunar en tierra le va a decir a ella, esto ahora no, esta emoción no, entiérrala, congélala, hazte fría. Y claro, la puede volver como una madre fría, totalmente incapaz de reconocer las emociones de su hija, porque su frialdad capricorniana, no sentir para nada esto, va a afectar al proceso de la luna de su hija. Quizá, que tendríamos que verlo, la luna de tu hija está en fuego porque acabasteis las dos sacando eso, transformándolo en una acción donde sacamos un fuego. Es bueno que ella sepa dónde está la luna de su hija. Y no tiene por qué sentirse culpable como madre que tiene luna en Capricornio. No. Porque es que tu hija te ha elegido a ti para nacer, con esas condiciones para que tu hija evolucione. Entonces, aquí culpas y cero. Que igual que tú elegiste a tu madre y a tu padre, tu hija ha elegido a ti y a su padre en esas condiciones que ella ha elegido, porque eso es lo que ella necesita para evolucionar. Por lo tanto, no me voy a sentir culpable de ser yo. No, al revés. Yo tengo que ser yo. Lo único que yo quiero aprender a reconocer cuando mi instrucción lunar me domina, porque quiero seguir evolucionando. Y si no reconozco esa instrucción lunar, lo que ocurre es que me quedo estancado ahí y no puedo continuar. Mi viaje del héroe necesita que yo tenga funcional lo más que pueda, todos mis planetas, todos los axis y todas estas cosas que hemos ido hablando, de cómo están esta posición unos con otros, para que haya un equilibrio. Porque en la medida que hay equilibrio, yo puedo evolucionar. Si sigue siendo quien domina la luna, Saturno no va a poder actuar en tu vida. Y necesitamos todos los arquetipos. Los necesitamos a todos, no solo uno. Porque todos esos arquetipos son mi vida. Es mi interior. Somos seres humanos, quiere decir, complejos. No complicados, complejos. Y evolucionar conlleva que todos esos arquetipos, que todas esas complejidades en mí tengan un lugar. Porque si no, estoy disociando. Si disocio, si está disfuncional mi Saturno, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que me va a aparecer la hostia saturnina por la vida. A través de mi marido, a través de mi pareja, a través de mi jefe, a través de mis amigos, a través de vosotras, a través de... Aparecerá. Porque está disociada, está en la sombra. No le estoy dando un lugar
activo, real, presente, voluntario, acogedor. No lo estoy integrando. Si no lo integro, está en la sombra. Y si está en la sombra, ¿dónde está? Afuera, en Matrix. Y entonces me viene desde fuera para recordarme, estoy aquí. ¿Te das cuenta? Cada 28, 29 años Saturno da una vuelta entera. Y vuelve a tu Saturno natal. Y vuelve a tu Saturno natal. Y vuelve a tu Saturno natal. Y entonces te dice, ¿cómo estás llevando esto en tu interior? ¿Me estás integrando? ¿Me dejas un lugar en ti? Es importante que tú tengas tu Saturno integrado. Saturno no es ningún demonio. Saturno no es ninguna cosa mala que nos pase. Es un arquetipo interno mío de una parte importante de mi vida, que es la parte ermitaña, que es la parte fría, en este sentido positiva, de ser responsable, de hacerme responsable. Por eso aparece su primera vuelta a los 29 años y de repente, si miráis vuestra vida y hacéis un trabajo, diario lunar, diario Saturno, hacéis un trabajo de vuestro diario, veréis, ¿qué pasó a los 28, 29 años? Yo lo tengo claro. A los 28, 29, fue el golpe que me salvó la vida, que me hizo responsable, que dejó que por primera vez no fuera la luna la que estuviera siempre con síntomas de enfermedad, con problemas de adicciones, con todo ese proceso que me estaba quitando la vida, y permití que Saturno tomara un papel relevante en mi vida. Yo radicalmente, porque soy así yo de radical, me fui de misionero, de fraile, y estuve años en clausura, estuve tiempo en soledad, en silencio, sí, sí, Alberto. Estuve tiempo interiorizándome a los 28 años exactos, redondos y matemáticos. Coge tu diario Saturno. ¿Qué pasó a tus 28, 29 años? Que la primera vuelta de tu Saturno te dijo, hola, ¿te acuerdas? ¿Te has hecho ya responsable de ti? ¿O sigues proyectando a mamá? ¿O sigues tirando balones fuera? ¿Te acuerdas que el tiempo pasa? A los 7 años te pasó algo, a los 14, porque son los setenios de ese grado, ese ángulo. A los 7, a los 14, a los 21 y a los 28. ¡Zasca! Primera vuelta. 28, 29. ¿Qué pasó? ¿Has reconocido algo importante que pasara en tu vida, esa edad? ¿Te das cuenta de lo importante que es reconocer que ese arquetipo te está invitando a dar un paso evolutivo? No es que viniera a darte una hostia y decir, ah, te voy a joder. Que mira, como soy Saturno, me apetece, soy maléfico y voy a maleficar aquí a todo el mundo. Te está diciendo, ¿te das cuenta de lo importante que para crecer como ser humano, en tu proceso evolutivo, tienes que hacerte cargo, hacerte responsable de cosas tuyas ya? A los 21 años, antes es cuando nos hacían mayores de edad, es cuando empieza el proceso de emancipación y lo general es que a los 28 ya estemos emancipados. En general, ¿eh? Porque luego la realidad es la que es. Y ahora mismo en Europa, 28 no. Pero más o menos el proceso biológico es ese. Entre los 21 y 28 años, la persona ya está madura. La persona ya es capaz y es responsable de hacerse cargo de sí misma y no depender del ambiente materno lunar o de la adicción lunar a buscar en las faldas de mamá, a buscar en el hogar que me contengan emocionalmente, que me sostengan, que me den de comer o que me protejan. En ese proceso, Saturno a los 28, 29 años te ha dicho, primer encuentro. ¿Cómo está tu responsabilidad? Por eso están aquí, en extremos, Luna y Saturno. Es tu padre interno. Digamos que a los 28 años, tú ya no dependes de tu padre biológico. Hay gente que antes, hay gente que siempre depende. Depende de cada carta y de cada contexto, como hemos dicho. Pero tú, en concreto, revisa tu padre interno, que es tu Saturno natal.
En mi última, el momento álmico, yo vengo con Saturno de fábrica en Piscis, en casa 12. Toma mandanga. Traigo un Saturno de trabajar. ¿Cómo se quedó? Seguramente, pues en mi última encarnación, ahí me quedé que quizá no fui capaz de trabajar esa parte saturnina. Y entonces ahora, cuando yo nazco, ahí donde me dejé el proceso evolutivo, está. Es como levantarte por la mañana y si te has dejado la pila llena de platos, pues no te creas que se van a ir los platos solos. Ahí aparecen los platos. Sí, no hay un duende nocturno que venga a fregarte los platos, lo siento. Si te he hecho spoiler, pero no existe, esa magia no existe. Eso quizá en las brujas y las hadas de Walt Disney. Pero la realidad es que lo que... Pues ya estamos. Perfecto. Buenos días a todos, a todas. Volvemos a nuestra clase, encuentro, formación, astroterapia. Aquí hacemos de todo un poco. Hay un sonido por ahí que está distorsionando un poco mis oídos, no sé de quién es. Vamos a intentar, por favor, tener apagado vuestro audio hasta que tengáis que participar, como siempre. Creo que es el de Alberto 2 o Alberto 1, que deben tener el teléfono, el audio abierto, porque ahora Alberto 1 lo ha cerrado, debe ser Alberto 2 que lo tienen abierto, el audio. A ver, Alberto, buenos días, bienvenido al grupo. Vamos a darte un aplauso, aunque sea así, cada uno desde su casa. ¡Welcome! Muy bien, gracias por apagar el micro, muy bien. Vamos a empezar ya nuestro encuentro de hoy, ¿sí? Vamos a empezar, tal y como recogí el último día en vuestras aportaciones, parece que fue como bastante potente e interesante la meditación. Entonces vamos a iniciar hoy otra vez nuestro encuentro. Por cierto, falta Mara, que igual aparece ahora, ¿vale? Que ella también le pareció, bueno, fuisteis de las que aportasteis, igual que Valentina y Joana y, bueno, y Yoli. Así que vamos a iniciar con la meditación. Le voy a dar play, que espero que se oiga. Si no, me lo decís, ¿vale? Me decís, con que me digáis así es suficiente. Vale. ¿Se oye? ¿No se oye? ¿Se oye, no? ¿Se oye? Valentina, que dice que sí. Vale, muy bien. Pues cerramos los ojos, por favor. Nos ponemos en postura meditacional. Los ojos cerrados, la espalda recta. Muy bien. Respiramos profundamente. Conectamos con la parte más baja de los pulmones. Respira. Aguanta, suelta por la nariz, respira, aguanta, suelta por la nariz. Imagínate que eres un globo y que al inspirar estás llenándote y al expirar estás vaciándote. Expira una vez más. Llénate. Aguanta ese aire. Suéltalo ahora por la boca. Muy bien. Nos imaginamos, nos visualizamos a nosotros de pequeños, con la foto que el otro día os comenté. Nos vemos en esa infancia de 0 a 5 años. Me imagino
a mí mismo, sentado en el suelo de mi casa, en mi habitación, donde más a gusto nos visualicemos. Y ahora visualizo a mamá y a papá delante de mí. Son mamá y papá de ese momento, como eran. Mantenemos las piernas sin cruzar, los brazos sin cruzar, por favor. Una postura abierta, meditacional, abierta a la vida. Visualizamos a papá y a mamá, están delante de nosotros. Papá y mamá se agachan a la altura de este niño, de esta niña que soy yo. Están cerca. Puedo mirarles a los ojos, puedo ver su pelo, su ropa que llevan puesta. Puedo hasta oler el olor de mamá, el olor de papá, característico de ellos, cada uno con su colonia, con su perfume, con su olor corporal. Inspiro, me lleno de este momento. Inspiro este olor, inspiro este momento. Todo mi ser, lo más profundo de mí, está ahí. Este niño está ahí, delante de papá y mamá. No hablamos, simplemente nos miramos a los ojos. Puedo sentir la energía de mamá, la energía de papá. Y a la vez voy chequeando mi cuerpo de aquí, de ahora. Cerramos los ojos, Joana. Quitamos el audio, por favor, gracias. Chequeo mi cuerpo actual. ¿Hay algo, alguna parte de mí que en este encuentro con papá y mamá yo sienta? La espalda, la cabeza, algún órgano interno, las piernas, los brazos. Chequeo mi energía en esta meditación. Y enseguida, como espectador, miro esta imagen. Yo soy el espectador, ¿eh? Yo, cada una de vosotras, de vosotros, somos los espectadores. Estamos viendo al niño pequeño, de 0 a 5, 7 años, enfrente de papá y mamá. Ellos están a nuestra altura, se han arrodillado, se han puesto en cuclillas, están delante de nosotros y nos estamos mirando a los ojos y estamos experimentando su olor, su aroma, su energía, su potencia, su fuerza. ¿Qué sentía yo en este momento? ¿Qué sentía yo? ¿Cómo me sentía ante ellos? ¿Me siento contenido? ¿Me siento respaldado? ¿Puedo confiar en ellos? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy enfadado? ¿Enfadada? ¿Estoy triste? ¿Siento alegría? ¿Qué siento cuando estoy ante ellos? ¿Qué emoción es la primera que siento al visualizar a mis padres delante de mí? Te digo, voy a tener que recopilar el poquito ese de 5 euros. Sí, ese que está abajo, un sí, yo te dime tu número. 654. Perdonad que he parado a Karen porque estaba su audio puesto. Y... Mara, seguimos, por favor, que no se nos despiste nadie, estamos en meditación. Seguimos con el proceso. Estoy experimentando. ¿Cuál es mi energía ante papá y mamá?
que siento cuando estoy con ellos. ¿Hay alguna de las heridas que reconocemos ya en nuestro niña, en nuestro niño interior, de las que hemos ido trabajando, que en este momento se esté activando? Me siento abandonada, me siento traicionado, siento que se ha cometido alguna injusticia, me siento rechazada. ¿Qué siento como niña, como niño, ante papá y mamá? No estoy juzgando, no estoy tomando ninguna opción ni por mamá ni por papá. Y vamos a detenernos un poquito en este punto. ¿Tomaste partido por mamá? ¿Te uniste más a papá? ¿Hubo alguna de las dos energías que tuviera más fuerza en tu vida de niño, de niña? ¿Te identificabas con el sufrimiento de mamá? ¿Te identificabas más con papá? ¿Eras la nena de papá? ¿Eras el niño de mamá? Conecta con ese momento. Date permiso para sentir y recordar y revivir esa energía de la infancia, sin miedo, sin ningún tipo de coraza, porque tú eres el adulto ahora que observa, no eres el niño ni la niña. Eres el adulto que observa ese momento y estás acercándote a ese momento de la infancia donde pudieron expresarse quizá por primera vez tus heridas. Si fui el nene de mamá o la nena de papá, miramos al otro padre o madre y le decimos: mamá o papá, para mí sois los dos iguales. Son frases terapéuticas que tenemos que repetir en nuestro interior para ayudarnos a sanar el desequilibrio de energías entre papá y mamá. Papá, querido papá, para mí sois los dos iguales. Querida mamá, para mí sois los dos iguales. Si acaso fui el nene de mamá y mamá me compartía secretos, emociones propias de su matrimonio, de su relación conyugal, compartía una energía de rechazo hacia el padre, hacia lo masculino. Si este es el caso, le digo a mamá: querida mamá, yo solo soy el hijo. Si eras la nena de papá y papá te tenía en sus rodillas, en su regazo, compartía contigo, quizá, emociones o pensamientos o situaciones de su matrimonio con mamá, mira a los ojos de papá y dile: querido papá, yo solo soy la hija.
nos dejamos sentir por lo que estas frases pueden mover en nosotros energéticamente. Y entonces volvemos a mirarlos a los dos en ese plano de igualdad. Querido papá, querida mamá, para mí, ambos sois igual de importantes. Yo solo soy el hijo. Como adulto que soy, miro esta situación, esta energía que se está moviendo ahora en mí y la abrazo. Queridos papá y mamá, ambos sois iguales para mí. Os honro. Os doy un lugar en mi corazón de igual manera a ambos. Sucediera lo que sucediera, ocurriera como ocurriera, ambos sois iguales para mí. Bien, poco a poco vemos como papá y mamá se levantan me sonríen ellos están a la misma altura porque son iguales ambas energías me han dado la vida a mí de manera igualitaria no ha habido una más que otra ambas, y sin ambas no podría estar aquí encarnado. Agradezco en mi corazón lo que cada una de ellas me ha aportado, su sí, para que yo pueda haber nacido. Su sí sin condiciones, si no, no estaríamos aquí. Agradezco mi corazón, ese sí. Lo honro, le doy un espacio igual a uno que a otro. Ellos poco a poco se van, yo me despido y me quedo a solas con mi niña interior, con mi niño interior. Lo miro. Y ahora puedo decirle a mi niño, ahora soy yo quien me ocupo. Ahora soy yo quien me hago responsable de ti. Ahora soy yo el adulto quien me ocupo de sanar aquello que haya podido quedar herido en ti. Libero a papá y a mamá de la exigencia adictiva de seguir cuidándome, de seguir curándome, de seguir conteniéndome, de seguir sanándome. Ahora yo soy el adulto. Ahora yo me hago cargo de ti. Poco a poco voy reconectando con mi cuerpo. ¿Sí? Vamos abriendo los ojos y volvemos aquí y ahora.
En este proceso de la terapia ha entrado Mara, ha entrado Joana y ha entrado Karen. Así que bienvenidos. Yo creo que ahora ya estamos casi todos. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12, los 12 discípulos. ¡Ole! ¡Bravo! Un número importante donde los haya, el 12. ¡Bien! Alberto, a los que no lo habéis visto antes, es amigo de Karen. Ah, no se pueden saludar así mirándose, pero se saludan a través de la pantalla. Gracias a Karen, gracias a Sergio, gracias a todas las personas que vais invitando gente a que se incorpore en este grupo. Gracias porque al final el objetivo, acordaros de este programa que acabamos de inaugurar hace poco, bueno, estamos en proceso aún, pero que estamos ya dándole forma, es el despertar de la conciencia y es, o la transformación, bueno, estamos en ese proceso, ¿no? De ir tomando contacto con quién soy de verdad, quién no soy, y en ese proceso ir transformando mi conciencia. Mara ha salido y vuelve, ya no sé, ahora. Ahora entras por dos sitios. Mara, te tengo en dos sitios. Ahora, gracias. Sí, estaba duplicada. ¡Ay, mira qué niña más mona ahí detrás de Mara! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, te están saludando! ¡Hola! Como veis, este canal también está muy bendecido con muchos niños. La niña de Rocío, la niña de Mara, que se me ha desaparecido otra vez. Ahí viene. Bueno. En ese proceso estamos, así que gracias por las invitaciones que hacéis a gente a que se incorpore en el grupo. Empezamos ya a trabajar, ¿vale? Nos quedan 30 minutos exactos. Acordaros que cada 40 minutos, sin previo aviso ninguno, Zoom nos corta y yo enseguida lo vuelvo a programar, tarda un minuto, dos minutos, si queréis aprovechar en ese lapsus. ¿Ves? Ya me avisa que en 10 minutos ya acaba. Imaginaros, llevamos ya media hora. ¡Uf, qué fuerte! Se nos pasa el tiempo, pero vamos aquí. Entonces, 10 minutos y volvemos a empezar, ¿vale? Es el mismo código de acceso, la misma identidad, con lo cual simplemente es el proceso. Los que ya estáis acostumbrados, ya sabéis, tardo un minuto, dos minutos, para que nos dé tiempo a todos si queremos ir al baño, de beber agua o de lo que cada uno tenga que hacer. Vale, pues sin más preámbulo, vamos allá. ¿Algún micrófono? Eso, todos. Acordaros, el proceso es un poco como siempre. Hay un momento donde yo estoy dando una formación, estamos explicando cosas que nos van a ayudar a conocernos mejor en profundidad. Esta herramienta que estamos usando ahora es la astroterapia, la astrogenealogía. También introduzco muchas cosas de PNL, de tantas herramientas, el niño herido, en fin, todas las cosas que forman parte también de mi proceso evolutivo y de mi proceso de formación y de andar, de caminar, de transitar, incluso sobre todo la espiritualidad, la importancia. Entonces, pues todo eso va a ir saliendo. En todo ese conglomerado de herramientas que se dan, hay personas que les resonará más unas y otras que les resonará más otras. Los que no estéis muy todavía familiarizados con el mundo de la astrología, pues tener un poquito de paciencia, porque claro, evidentemente la astrología no es una herramienta de que en una sesión yo te pueda explicar y tú digas, primero que además yo no soy astrólogo, yo simplemente lo que estoy haciendo es usar una herramienta para el crecimiento personal mío y de todo el grupo, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que hacemos es un abordaje siempre desde el aspecto terapéutico. Terapéutico quiere decir de resolución de situaciones que están heridas o que están mal y que hay que solventar. La terapia es para solucionar. A la terapia no vienen las personas que tienen problemas. A la terapia vienen las personas que quieren resolver sus problemas. Es importante que entendamos esta diferencia. Porque ¿quién no tiene problema? Problemas tenemos todos. Pero ¿quién viene de verdad a una terapia? Pues la persona que tiene en su interior ha decidido, ha tomado la opción de que quiere solucionar esto. Y de hecho hay mucha gente que no está aquí del grupo o hay mucha gente de otros sitios que se le ha ofrecido y en este momento no está. Por nada, no lo sé, no está. Simplemente la persona
no ve la necesidad de solucionarlo. Entonces, la terapia es para esto, es para solucionar. Los que estamos aquí estamos además en grupo. ¿Por qué hacemos terapia grupal? Porque en la terapia grupal el efecto espejo, el efecto colaboración, el efecto, como siempre os digo, es más verdad. Es más verdad. Yo soy más verdad en grupo que de manera individual. Y soy verdad de todas las maneras posibles porque si no, no estaría en este plano. Pero somos más verdad cuando nos descubrimos en grupo. Cuando veo que soy muy parecido, si no igual, a vosotras y a vosotros. Cuando nos reconocemos en el otro, es cuando de verdad soy más yo. Soy menos yo cuando me aíslo. Soy menos yo cuando no reconozco que el otro y yo somos uno. En la medida que me voy reconociendo en el grupo, soy más verdad, soy más yo. Estoy más cerca de conectar con mi verdad más profunda. La verdad superficial, como aquel, ¿vale? Lo que ahora mismo nos están machacando por todos los sitios. Fragmento, rompe, separa, divide, distánciate. La verdad más profunda es que somos iguales. Yo soy Rocío, yo soy Luciana, Valentina, Joana, Alberto, Alberto otro, Mara, Yoli, Camila, Sergio, Karen. Somos la misma persona, somos la misma unidad. Somos ese trocito de la divinidad que ha decidido encarnarse de esta manera y no de otra, pero que formamos parte de la misma divinidad. Es un poco budista, es un poco... Son nuestras creencias más profundas. ¿Sí? En la medida que me voy reconociendo, que me veo espejado, que me veo en lo esencial uno con vosotros, que entiendo que eso que veo en ti también soy yo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, y hoy haremos un poquito de darle la vuelta a Plutón, qué lejos, vamos a ir hoy, nos vamos nada menos que a Plutón, que es el límite del universo. A partir de ahí empieza otros universos, otras galaxias. Pues vamos a ir un poquito a Plutón. En la medida que yo me vaya un poco acercando ahí, que yo reconozca no solo que soy uno contigo en lo que me gusta, en lo que vibro, en lo que me atrae, sino precisamente en lo que no me gusta, en lo que no vibro, en lo que siento dificultad para reconocerme yo, en la medida que yo vaya adentrándome ahí, podré ser más yo. Si me doy permiso para reconocerme en lo que me molesta de mi marido, lo tengo ahí, mira ahí, ahí está. Si me doy permiso para reconocerme en lo que rechazo, en mi sombra, en lo oscuro, ya estamos en Plutón, en esos deseos morbosos que tengo escondidos ahí detrás, que no se los cuento a nadie. Bueno, en mi caso sí, porque aquí Alberto y yo nos... Desde el primer momento nos hemos unido, hemos hecho una pareja con esa capacidad adulta ya de no tener escondites, ¿sí? De no tener necesidad de escondernos zonas sombra, zonas oscuras, por miedo a ser rechazados. ¿Sí? Ahí estamos. Alberto nos está ahí haciendo señales. Luego daremos paso a las dudas y a todas estas cosas, ¿vale? Al final, a ver, ¿qué me queda? Me quedan 2 minutos. ¡Buah! Vale, si se corta, ya sabéis, que esto es así, que no avisa. Bien, en la medida que yo me voy reconociendo en la sombra del otro, en lo que no me gusta del otro, perdón, que es mi sombra, la mía, no es la del otro, en lo que no, lo que me genera visceralmente un rechazo frontal, ¿sí? Ahí, si soy capaz y me doy permiso para incluirlo, ¿vale? Os acordáis, la semana pasada acabamos ahí. En ese proceso freudiano, por eso Manuel lo había puesto en el grupo, lo de que tenía que elegir entre Freud y yo le he hecho no, de elegir nada, que yo no soy rival de Freud, ni vamos, ni de coña. Simplemente tú suma y sigue, suma y sigue. Freud te ayudará y si vienes a estas clases, pues igual yo también. Si no,
pues no vengas. El tema es, en la medida en que yo me voy reconociendo, voy viendo que en eso que rechazo, que en eso que tengo disociado, ¿os acordáis? Nos quedamos ahí. Por eso la hipnosis, por eso Freud siempre trabaja desde esas dos fuerzas que eran el deseo profundo, no reconocido, Venus, y la parte más instintiva primaria, Marte. Él fue como el primero que de esos dos arquetipos le dio como más validez en la sociedad de su época porque no estaban validados. Y él los introduce. Y en la medida que esa sombra yo la puedo asociar, soy más yo, soy más pleno, ¿vale? En ese proceso hacemos terapia y la hacemos en grupo. La podemos hacer individual también. Pero la hacemos en grupo porque mi sombra espejada en más personas me ayuda más a incluir, a asociar lo que yo he disociado en mi inconsciente. Por eso es tan valioso el grupo. Me reconozco en todas mis riquezas y me reconozco en esa sombra que espejo de lo que no me gusta de Rocío, lo que no me gusta de Luciana, lo que no me gusta de Valentina, lo que me molesta de Alberto, lo que me genera incomodidad. Y en la medida que voy incluyendo esto, yo soy más yo. ¿Sí? En ese proceso es la terapia, ¿vale? De momento, yo veo que aquí 40 y no se ha cortado. Igual hoy tenemos suerte y no se corta. Me seguís bien, ¿no? No se ha cortado nada. Vamos a ver. Igual ahora de repente de clon, ya está. Bueno. Rocío. ¿Te falta un minuto, dice ahí? Vale. Pues nada, seguimos. Eso es lo que estamos haciendo en terapia grupal. ¿De acuerdo? Muy bien. Del sábado a hoy hemos hecho cada uno.